tío Aurelio, el hermano de su madre, les escribió desde Extremadura. El tío Aurelio se marchó a Extremadura porque tenía asma y le sentaba mal el clima del valle, húmedo y próximo al mar. En Extremadura, el clima era más seco y el tío Aurelio marchaba mejor. Trabajaba de mulero en una gran dehesa y si el salario no daba para mucho, en cambio tenía techo gratis y frutos de la tierra a bajo precio. En estos tiempos no se puede pedir más, les había dicho en su primera carta. De su tío solo le quedaba a Daniel, el mochuelo, el vago recuerdo de un jadeo ahogado, como si resollase junto a su oído una acongojada locomotora ascendente. El tío se ponía compresas en la parte alta del pecho y respiraba siempre en su habitación vapores de eucaliptos. Mas, a pesar de las compresas y los vapores de eucaliptos, el tío Aurelio solo cesaba de meter ruido al respirar en verano, durante la quincena más seca. En la última carta, el tío Aurelio decía que enviaba para el pequeño un gran duque que había atrapado vivo en su olivar. Al leer la carta, Daniel, el mochuelo, sintió un estremecimiento. Se figuró que su tío le enviaba, facturado, una especie de don Antónimo, el marqués, con el pecho cubierto de insignias, medallas y condecoraciones. Él no sabía que los grandes duques anduvieran sueltos por los olivares, y mucho menos que los muleros pudieran atraparlos impunemente como quien atrapa una liebre. Su padre se rió de él cuando le expuso sus temores. Daniel, el mochuelo, se alegró íntimamente de haber hecho reír a su padre, que en los últimos años andaba siempre con cara de vinagre, y no se reía ni cuando los húngaros representaban comedias y hacían títeres en la plaza. Al acabar de reírse, su padre le aclaró: «El gran duque es un búho gigante. Es un cebo muy bueno para matar milanos. Cuando llegue, te llevaré conmigo de caza al pico Rando». Era la primera vez que su padre le prometía llevarle de caza con él, a pesar de que su padre no le ocultaba su avidez cinegética. Todas las temporadas, al abrirse la veda, el quesero cogía el misto en el pueblo, el primer día, y se marchaban hasta Castilla. Regresaba dos días con alguna liebre y un buen racimo de perdices que, ineluctablemente, colgaba de la ventanilla de su compartimento. A las codornices no las tiraba, pues decía que no valían el cartucho y que a los pájaros o se les mata con un tirachinas o se les deja vivir. Él les dejaba vivir. Daniel, el mochuelo, los mataba con el tirachinas. Cuando su padre regresaba de sus cacerías, en los albores del otoño, Daniel, el mochuelo, salía a recibirle a la estación. Cuco, el factor, le anunciaba si el tren venía en punto o si traía algún retraso. De todas las maneras, Daniel, el mochuelo, aguardaba ver aparecer la fumosa locomotora por la curva, con el corazón alborazado y la respiración anhelante. Siempre localizaba a su padre por el racimo de perdices. Ya a su lado, en el pequeño andén, su padre le entregaba la escopeta y las piezas muertas. Para Daniel, el mochuelo, significaba mucho esta prueba de confianza, y aunque el arma pesaba lo suyo y los gatillos tentaban vivamente su curiosidad, él la llevaba con una ejemplar seriedad cinegética. Luego no se apartaba de su padre mientras limpiaba y engrasaba la escopeta. Le preguntaba cosas y más cosas, y su padre satisfacía o no su curiosidad según el estado de su humor. Pero siempre que imitaba el vuelo de las perdices, su padre hacía prrr, con lo que Daniel, el mochuelo, acabó convenciéndose de que las perdices, al volar, tenían que hacer prrr y no podían hacer de otra manera. Se lo contó a su amigo, el tiñoso, y discutieron fuerte porque Germán afirmaba que era cierto que las perdices hacían ruido al volar, sobre todo en invierno y en los días ventosos, pero que hacían brrr y no prrr como el mochuelo y su padre decían. No resultaba viable convencerse mutuamente del ruido exacto del vuelo de las perdices, y aquella tarde concluyeron regañando. Tanta ilusión como por ver llegar a su padre triunfador con un par de liebres y media docena de perdices colgadas de la ventanilla, le producía a Daniel, el mochuelo, el primer encuentro con Tula, la perrita cocker, al cabo de dos o tres días de ausencia. Tula descendía del tren de un brinco, y al divisarle, le ponía las manos en el pecho, y con la lengua llenaba su rostro de incesantes y húmedos halagos. Él la acariciaba también,
y le decía ternezas con voz trémula. Al llegar a casa, Daniel, el mochuelo, sacaba del corral una lata vieja con los restos de la comida y una herrada de agua y asistía, enternecido, al festín del animalito. A Daniel, el mochuelo, le preocupaba la razón por la que en el valle no había perdices. A él se le antojaba que de haber sido perdiz no hubiera salido del valle. Le entusiasmaría remontarse sobre la pradera y recrearse en la contemplación de los montes, los espesos bosques de castaños y eucaliptos, los pueblos pétreos y los blancos caseríos dispersos desde la altura. Pero a las perdices no les agradaba eso, por lo visto, y anteponían a las demás satisfacciones la de poder comer fácil y abundantemente. Su padre le relataba que una vez, muchos años atrás, se le escapó una pareja de perdices a Andrés, el zapatero, y criaron en el monte. Meses después, los cazadores del valle acordaron darles una batida. Se reunieron 32 escopetas y 15 perros. No se olvidó un solo detalle. Partieron del pueblo de madrugada y hasta el atardecer no dieron con las perdices, mas solo restaba la hembra con 3 pollos escuálidos y hambrientos. Se dejaron matar sin oponer resistencia. A la postre, disputaron los 32 cazadores por la posesión de las 4 piezas cobradas y terminaron a tiros entre los riscos. Casi hubo aquel día más víctimas entre los hombres que entre las perdices. Cuando el mochuelo contó esto a Germán el Tiñoso, este le dijo que lo de que las perdices se le escaparon a su padre y criaron en la montaña era bien cierto, pero que todo lo demás era una inacabable serie de embustes. Al recibir la carta del tío Aurelio, le entró un nerviosismo a Daniel el mochuelo, imposible de acallar. No veía el momento de que el gran duque llegase y poder salir con su padre a la caza de milanos. Si tenía algún recelo, se lo procuraba el temor de que sus amigos, con la novedad, dejaran de llamarle mochuelo y le apodaran en lo sucesivo gran duque. Un cambio de apodo le dolía tanto a estas alturas como podría dolerle un cambio de apellido. Pero el gran duque llegó, y sus amigos, tan excitados como él mismo, no tuvieron tiempo ni para advertir que el impresionante pajarraco era un enorme mochuelo. El quesero amarró al gran duque por una pata en un rincón de la cuadra, y si alguien entraba a verle, el animal bufaba como si se tratase de un gato encolerizado. Diariamente comía más de 2 kilos de recortes de carne, y la madre de Daniel el mochuelo apuntó tímidamente una noche que el gran duque gastaba en comer más que la vaca, y que la vaca daba leche, y el gran duque no daba nada. Como el quesero callase, su mujer preguntó si es que tenían al gran duque como huésped de lujo o si se esperaba de él un rendimiento. Daniel el mochuelo tembló pensando que su padre iba a romper un plato o una encella de barro como siempre que se enfadaba. Pero esta vez el quesero se reprimió y se limitó a decir con un gesto hosco: «Espero de él un rendimiento». Al asentarse el tiempo, su padre le dijo una noche de repente al mochuelo: «Prepárate, mañana iremos a los milanos, te llamaré con el alba». Le entró un escalofrío por la espalda a Daniel el mochuelo. De improviso y sin ningún motivo, su nariz percibía ya el aroma de tomillo que exhalaban los pantalones de caza del quesero, el seco olor a pólvora de los cartuchos disparados y que su padre recargaba con paciencia y parsimonia una y otra vez hasta que se inutilizaban totalmente. El niño presentía ya el duelo con los milanos, taimados y veloces, y mentalmente matizaba la proyectada excursión. Con el alba salieron. Los helechos, a los bordes del sendero, brillaban de rocío, y en la punta de las hierbas se formaban gotitas microscópicas que parecían de mercurio. Al iniciar la pendiente del pico rando, el sol asomaba tras la montaña, y una bruma pesada y blanca se adhería ávidamente al fondo del valle. Visto este desde la altura, semejaba un lago lleno de un líquido ingrávido y extraño. Daniel el mochuelo miraba a todas partes fascinado. En la espalda, encerrado en una jaula de madera, llevaba al gran duque, que bufaba rabioso si algún perro les ladraba en el camino. Al salir de casa, Daniel dijo al quesero: «¿Y a la tula no la llevamos?».
La tula no pinta nada hoy, dijo su padre.